Buenas tardes con todos. Para mí es un enorme gusto poder presentar en el marco del Congreso Nacional de Historia Bicentenario no solo el libro que he tenido el gusto de editar, Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú desde las vidas de sus protagonistas, sino también la colección Silex Ultramar. Y este volumen es el volumen 3 de esta colección. Y para eso me acompañan Ramiro Domínguez, que es editor de editorial Silex, y Manuel Chust, que es el director de la colección Silex Ultramar. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a Ramiro, que nos va a hablar de este maravilloso proyecto. Audio, Ramiro. Gracias. El mundo moderno, que es así. Bueno, gracias, Claudia, por invitarnos a este encuentro, a esta presentación digital, que para nosotros es un buen momento porque, en fin, estamos arrancando con toda esta colección y que tu volumen que has estado intensamente editando con todos los autores, pues hoy también se pueda presentar. Pero como tú bien has dicho, también queremos hacer presentación o puesta en escena de Silex Ultramar. Silex Ultramar es un proyecto que, como todos, tienen un inicio, una génesis, un comienzo. Y este comienzo surgió justamente en plena pandemia en el 2020. Y el otro día, que lo presentamos también en España, en la Fundación Ortega, pues Manuel me recordó que esto se hizo, me llamó un 14 de abril de 2020. Y esto, bueno, pues vino a traer pues, un proyecto que a mí me ilusionó casi desde el minuto cero, porque empezó, bueno, pues a plantearme la idea de crear una colección que casi yo definiría como un sello editorial aparte, pero bueno, como está enmarcada dentro de de Silex Ediciones por todos los referentes académicos que tenemos, pues era lógico que fuera así. Y me planteó la idea de hacer una colección de libros académicos, pero con una visión puesta en América, con autores y profesores, historiadores de las universidades de toda Latinoamérica y con algunos también de la península. Y la idea primigenia y la idea esencial del proyecto es que estos libros, estos volúmenes, fueran en digital. En ese momento solamente pensamos en digital, que fueran para que así esos textos pudieran ser descargados a un precio muy económico en cualquier punto de Latinoamérica. En cualquier punto de Latinoamérica y del mundo, pero especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque puestos unos ejemplares en Lima, pongamos por caso, porque estamos en Perú, en una presentación sobre Perú. Pero si pusiéramos unos ejemplares de estos volúmenes en Lima, el precio se multiplicaría, en papel, el precio se multiplicaría casi por el triple, lo cual significa pues, unos importes muy potentes y que la sociedad latinoamericana pues bueno, pues no puede llegar de la misma manera a poderlos adquirir o poder tener acceso a ellos. Y a mí me fascinó ese planteamiento que Manuel me propuso porque me parecía, bueno, pues algo con un concepto muy social, con un concepto muy, muy brillante y muy de llegar a la ciudadanía. Y eso me pareció vital para un proyecto así. Con el tiempo esto se fue gestando mucho más y
también planteamos la posibilidad, no solamente en digital, sino que existiera la posibilidad con plataformas en distintos lugares de en distintos países de Latinoamérica, de poderlos adquirir con, en papel, pero impresos en el país donde se compra. Es decir, en Perú se compran y allí es donde se imprimen y se descargan. Con lo cual, el precio, también volvemos al concepto editorial de llegar a profesores, a esos interesados en los libros, que pudieran llegar con un precio casi exactamente igual que en España. Y eso nos parecía también una idea muy, muy solvente para que pudiéramos tener esa puesta en escena de la colección. Y nos pareció también que era lógico que en España también hubiera ejemplares. Y esto fue no una tirada muy, muy extensa, pero sí nos parecía que era importante también que en España y que pudieran llegar a Europa también estos volúmenes. Y bueno, como luego me imagino que Manuel pues hablará intensamente de la colección, pero sí me gustaría mostraros, no sé si se llegan a apreciar los libros, en fin, en formato físico. Esto con su lomo, con su numeración, en fin, con una impresión impecable. Muestro este, pero también el de Brasil, que bueno, me parece que... Es que yo cuando los veo me parece que han quedado muy bonitos. No lo digo por... Es que creo que sí. O sea, es un diseño además muy limpio, muy claro y que además define perfectamente la colección. O este, por ejemplo, de las independencias de Centroamérica, en fin, o este de después de la independencia de México, cómo fue, en fin, todo eso Manuel seguro que ahora hará una gran aportación y que es. Y quería también comentar que para nosotros, como Editorial Siles, que estamos en un ranking importante dentro de del mundo académico, nada más y nada menos que en el número 7, en la sección de historia, nos parecía que era algo muy potente para que nosotros pudiéramos crear este sello. Y nos pareció también que era un buen momento además para ello, porque aunque había también y hay algunas iniciativas parecidas, pero no era ninguna tan potente ni tan inteligentemente pensada y creada para ello. También luego me imagino que Manuel hablará del comité editorial y sus nombres y las personas que participan en este proyecto, que durante este tiempo, desde abril del 2020 a hace nada, nos han estado ayudando de manera muy, muy, muy intensa. Y eso ha hecho posible también que muchos de los volúmenes, el que hoy presentamos, Los rostros de la independencia, puedan estar en línea en las librerías de Latinoamérica y en las librerías de España. Luego quisiera hacer también una mención al logo. Es un logo que yo creo que, si uno se fija, es un logo con el concepto Silex, por supuesto, esa S... con una tipografía futura, que es ya el propio nombre Futura da mucha ilusión y da fuerza al proyecto, y luego la palabra ultramar, porque nos parecía una palabra un tanto aséptica, porque ultramar es para un lado y para otro, y nos parecía muy, muy, muy elegante y muy llamativa. Y luego, si se fija uno, hay una ola, en fin, porque hay un mar. Es la búsqueda de ese concepto de las dos orillas. Y nos parecía importante dejar y recalcar esto. Luego, el concepto de cómo hemos ido creando los volúmenes, bueno, pues como he dicho antes, ha sido un trabajo intenso de participación tanto del comité editorial como de Manuel y de la editorial Silex en un tiempo récord. Hemos hecho 6 volúmenes
en 2 meses, con un trabajo de edición, con trabajo de corrección, con trabajo de ida y vuelta, de muchas galeradas, de mucha revisión. Y eso es que agradecemos a todos los que han dirigido y han editado los volúmenes y también, por supuesto, a todos los autores que han participado en cada uno de ellos y que con unos textos, por cierto, y esto lo quiero recalcar, muy bien entregados. La mayoría, un 90% y pico, todos han sido perfectos. Y eso me ha... muy, muy profesionales. Eso hay que recalcarlo porque me parece importante, porque eso para el trabajo editorial significa no solamente que es más ágil todo y más, sino que los que los han entregado saben entregar un texto. Es como si la editorial no entregara un buen libro, habría algo que no estaría bien. Y eso es importante. Y esto lo recalco no solamente para ahora, sino para el futuro. Y bueno, pues de momento por mi parte poco puedo aportar más, simplemente decir que para Silex Ediciones esto es un proyecto fascinante que está empezando ya a dar resultados y que hay algunas personas que ya han cliqueado y han dicho quiero descargarme el libro en digital y en un par de meses tendré el feedback de todo lo que ha ido pasando en papel. Hay que decir que en España está funcionando ya, está en librerías, están los volúmenes, se pueden adquirir, pero bueno, esto, digamos, para este contexto pues no es que sea importante. Quiero decir, y termino ya, que tanto los diseños, la idea, el concepto, todo es para Silex algo de verdad ilusionante y que creo, y estoy convencido, porque esto es una singladura que empieza ahora, pero va a tener muchas calas en las que recalar y muchos proyectos bien interesantes. De hecho, ya hay proyectos hasta para el 2023, si no recuerdo mal. En fin, decir que darle las gracias a Manuel por haberme dado la opción de poder publicar, de poder sacar adelante este proyecto en Silex y que Silex Ultramar tenga una larga travesía. Muchísimas gracias, Ramiro. Es un gusto que nos acompañes esta tarde explicando estos detalles del proyecto editorial y vamos a pasar la palabra a Manuel como director de la colección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Congreso Nacional de Historia Bicentenario de Perú y a los organizadores de este congreso por enmarcarnos y englobar la posibilidad de esta presentación del volumen correspondiente a la independencia de Perú y también de la propia colección, de los inicios de la propia colección Silex Ultramar y, por supuesto, a la profesora Claudia Rosas por haber gestionado toda esta presentación y por habernos invitado a ella. También lo ha explicado muy bien. Ya tenemos una primera puesta en escena y esta segunda va, no sé si más fluida o no, pero lo ha explicado muy bien cómo surgió y las características que tiene Silex Ultramar, ¿no? En general. Yo tengo que decir, voy a pasar rápidamente a describir los volúmenes. Tengo que decir que Silex Ultramar existe especialmente por Ramiro y por la editorial Silex. Es jugar a ciencia ficción, y no lo voy a hacer, pensar en otras alternativas, en otras editoriales. Yo conocí a Ramiro indirectamente a través de un buen amigo común que me contactó para ver si había una editorial interesada en 2008, interesada en publicar un volumen, un monográfico sobre las independencias hispanoamericanas. Contactamos, así conocí a Ramiro y publicamos creo que un más que interesante volumen con un título precioso de Jorge Cafrune, que se llamaba La patria
no tiene nombre, ¿no? La patria... nos hizo nación. Sola. Perdón, la patria nos hizo sola, efectivamente, la patria nos hizo sola. A partir de aquí hemos tenido una buena relación, muy buena relación, y el precedente fue un libro que creció notablemente y por parte de los editores casi sin miedo, y cuando llegó a la editorial, el editor tuvo no miedo, sino pavor de los volúmenes, de la voluminosidad de las páginas, que eran más de 600, que efectivamente era para un volumen muchas páginas, ¿no? Pero yo pensaba que Silex y Ramiro podían acoger, como así ha sido afortunadamente, esta empresa editorial. Y sobre todo porque, de alguna forma, tanto los historiadores, en este caso historiadores y historiadoras españoles y europeos, y los latinoamericanos, estamos cansados. Ahora nos gustaría de viajar en las y de pagar sobrecostes y de comprar maletas en los aeropuertos, o de facturar maletas en los aeropuertos llenas de libros. E incluso en algunos de esos aeropuertos, a llamarnos por megafonía, a hacernos bajar abajo a los hangares, abrir las maletas, porque como los libros son opacos, cuando pasan esos controles de escáneres, pues piensan que somos traficantes, y seguramente somos traficantes de sueños, de ideas, de páginas, de libros y de historias, ¿no? Y esa era una de las motivaciones de esta empresa, que ha explicado perfectamente Ramiro. La otra fuerza, la otra pata, la otra consideración, es que afortunadamente para arrancar tuvimos el apoyo de Acción Cultural Española. Acción Cultural Española es una institución que depende, aunque depende del Ministerio de Hacienda, y eso son palabras mayores, depende y está parapetado en dos ministerios, que son los Asuntos Exteriores y el de Cultura. Y Acción Cultural Española, desde el momento por parte de su presidente, José Andrés Torres, y después además por su directora de programación, Isabel Izquierdo, y sobre todo también en sus inicios, porque era con quien yo había trabajado hace 10 años en una magnífica exposición, que es la directora de programación, perdón, la directora de producción, Pilar Gómez, pues acogió satisfactoriamente este proyecto y nos ha apoyado. De hecho, estos seis libros también van coeditados con el sello de Acción Cultural Española. Queríamos hacer, además de lo que ha explicado Ramiro, y yo creo que estamos cumpliendo, y seguramente el camino nos lo confirmará o nos desechará en futuros años, un sello que tuviera todas las calidades y toda la rigurosidad y todo el rigor académico como tiene el sello de Silex en sus colecciones de historia, y que ya tiene una trayectoria ya de más de 30 años. Y con esa plataforma de Silex y con este prestigio de Silex, y ahora que nos miden hace algún tiempo por cuestiones bibliométricas, pues efectivamente hay que señalar que Silex, yo creo que con mucho mérito y con mucho trabajo y consonante a su valía, está en el índice de publicaciones creado por el Consejo Superior de Investigaciones, la número 7 en la sección de historia. Y por lo tanto está en eso que llamaban los que llamamos primer cuartil en las editoriales de historia. Pero eso no era solamente lo importante, eso ya estaba, eso lo tenía un valor que atesora Silex y que atesora Ramiro, yo digo que muy bien ganado y a pulso y a pulmón ganado. Si no, pensábamos que había que hacer una colección seria, rigurosa y académica en el mejor sentido de las palabras. Es decir, que además fuera historiográficamente abierta, que fuera plural, que no se encerrara en ninguna secciones o escuelas historiográficas, sino que fuera vanguardista.
y que publicara tanto monografías como libros colectivos. Puede parecer, en este caso, en estos primeros 6 libros, y ya nos lo han preguntado, si solo vamos a publicar libros coordinados, para nada. Las monografías están dentro de nuestra perspectiva, y sean tesis de doctoral, tesis de maestría o simplemente libros de investigación. Pero ocurrió que pensábamos que para arrancar en este año 21 sería interesante arrancar con conmemoraciones, tanto de la parte de la conquista de México como las conmemoraciones de los bicentenarios. Y en ese sentido, estos 6 volúmenes, ¿no? Que representan una puesta en común sobre unos temas que se están conmemorando, como obviamente sabemos en este año, pero a mi forma de ver, la propuesta que se partió desde Siles Ultramar a los coordinadores es que fueran libros que atacaran las conmemoraciones, en este caso también los bicentenarios, de una forma diferente. Pensábamos que iban a salir, evidentemente, iban a salir magníficos libros sobre estos temas, pero la marca de Siles Ultramar debía de tener una especificidad un tanto diferente. De ahí el que el primero arrancáramos con la coordinación del profesor de la UNAM, Martín Ríos, sobre un tema que evidentemente sigue siendo central, sigue siendo polémico, sigue siendo importante, como en este caso fue la conquista de Nueva España, con el título ya aperturista de no so, en plural y no solamente en singular. Y luego nos arrancamos con los bicentenarios de las independencias. Seguimos pensando que Brasil, que está dentro de Latinoamérica, que es una obviedad, hay que integrarlo más, al igual que Portugal, que está dentro de la península de Ibérica, hay que integrarla más dentro de la historiografía española. Estamos a pocos kilómetros, tenemos frontera con la historiografía portuguesa, sin embargo, parece que esa frontera sea un muro casi casi como de la Guerra Fría. Y una de las formas de romper esas fronteras y ese conocimiento, difusión del conocimiento, era hacer un libro antes de la independencia, del Bicentenario de la Independencia de Brasil, que será el año que viene, como todos vosotros sabéis, pero en español. Pensamos que eso sería el vehículo fundamental para que ya no tuvieran inconvenientes los interesados en leer a los colegas y a la historia de Brasil. El tercero es el libro que va a presentar, evidentemente, Claudia, y la propuesta de Claudia nos pareció más que acertada, y era verla, en este caso, desde el punto de vista de las biografías, ¿no? Y ahora hablará Claudia Rosas. El cuarto es una de las regiones que, a mi forma de ver, queda más apartada, a pesar de que está en el centro de América, que queda más olvidada y también que queda más desaparecida, omitida su historiografía. Y por ello, no solamente dentro del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, sino poner el énfasis, y lo vamos a seguir poniendo en Siles Ultramar, de hecho el número 7 va dedicado a la independencia de Panamá en Centroamérica. Me parece que es una apuesta clara, editorial, por visualizar una historiografía y una historia tan importante como las demás, y con menos focos que como alguna de ellas. Y el quinto es ver o indagar a partir de la propuesta de las profesoras Graciela Bernal y Mariana Terán el día después de 1821. Es decir, no solamente plantear la causalidad desde la independencia de México, que hay excelentes estudios, sino qué pasó y qué sucedió después de septiembre del 21 y cómo se reconstruyó un país en su estado destrozado, destrozadísimo por una guerra cruenta, cruentísima desde 1810. Y terminamos con una, yo creo que una gran novedad, y es el libro editado por los profesores Marco Antonio Landavazo y Ángel Rafael Almarza, y es cómo se inventaron a la manera de Hobsbawm
esas independencias a partir de los textos de historia nacional de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX. Es un texto y es un libro, me parece muy novedoso, un libro que se lee muy fácil y un libro que puede dar bastantes claves de lo que ahora estamos estudiando, seguimos estudiando y seguiremos estudiando. Con todo son 6 volúmenes, casi 100 autores, 35 universidades de América y de Europa, 15 países y más de 2.000 páginas que se han podido, en este caso, como decías, imprimir, digitalizar y también imprimir bajo demanda, que es el sistema de plataforma, que llegan a los países y se proyectan a través de las peticiones a partir de las librerías y que tienen a toda vuestra disposición. El comité editorial está formado por prestigiosos profesores como Marcello Carmagnani, no hace falta decir en este caso su pertenencia, pues Francisco Ortega, Universidad Nacional de Colombia, Lizeth Payne, Yo Paulo Pimenta, Universidad de Sao Paulo, Hilda Sábato, Universidad de Buenos Aires, José Antonio Serrano, el Colegio de Michoacán, Martín Ríos, de la UNAM, y Claudia Rosas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tenemos un comité asesor formado por 31 profesores y profesoras, tanto de España como de Europa, como de América Latina. No es un comité que no está cerrado y que estamos abiertos a nuevas integraciones, hay nuevos integrantes que puedan ver en general una visión de esa historiografía de América Latina. Simplemente, y para terminar y dejar, por supuesto, la palabra rápidamente a la profesora Claudia Rosas, a hacerme eco de una cosa que ya ha dicho Ramiro, pero que yo quiero subrayar. En estos momentos, Siles Ultramar puede llegar económicamente, al menos esa fue una de las motivaciones que tuvimos, tanto Ramiro como yo, a los estudiantes latinoamericanos. Y eso fue una de las vertientes que más nos motivaron, aparte de las que hemos dicho. Los estudiantes latinoamericanos por 25 soles, 120 pesos mexicanos y un largo etcétera de cambio pueden acceder a una historiografía de primera mano directamente y tener en contacto lo que se está haciendo en el mundo historiográfico, historiografía e histórico latinoamericano. Y ese es quizá una de las motivaciones que nos sigue alentando para seguir con esta empresa y que me parece que nos seguirá motivando para seguirlas. Los resultados van a ser impagables, estoy seguro, porque estamos seguros que en el transcurso de 4, 5, 6 años habrá una biblioteca Siles Ultramar que será conocida en Latinoamérica, que será conocida también en España o en Europa y que será seguro, estamos segurísimos, apreciada y valorada por todos estos estudiantes que ya no serán estudiantes, sino que seguro que serán profesionales, que serán maestros, que serán profesores y que podrán enseñar de primera mano una historia renovada, plural y rigurosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Justamente hemos querido presentar el volumen 3 en el marco de la colección Siles Ultramar, porque creo que esto nos da una perspectiva de los temas más amplios, ¿no? Y en el caso de las independencias, de un proceso histórico mucho más amplio. Y por eso les agradezco mucho estar presentes aquí, a pesar de la diferencia horaria para este tipo de eventos, porque realmente creo que va a ser muy útil, como ustedes señalaban, para investigadores, docentes y estudiantes poder acceder a estos libros. Y voy a pasar, en el tiempo que queda, voy a pasar a hablar del proyecto que a mí me tocó dirigir y que en realidad es un proyecto colectivo con diversos autores que fue adelante a pesar de la pandemia, así como el proyecto en su conjunto, y que me alegro mucho de presentar dentro de una colección
que ya, cuyos títulos ya ha mencionado Manuel y hemos presentado, para que tengan una idea de la envergadura de este proyecto y se unan, digamos, de alguna manera a él como lectores, como participantes, que creo que eso es un punto importante. Entonces voy a pasar en este tiempo a hablar del libro Los rostros de la independencia. Este tema se pensó porque en las últimas décadas la biografía histórica se ha enriquecido muchísimo con nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que la propia historiografía contemporánea ha abierto en los distintos campos, social, político, militar y cultural. Entonces, la biografía no, hoy día no es aquella biografía clásica de contar la vida del personaje desde que nace hasta que muere, sino más bien ha mostrado toda su potencialidad y complejidad, alejándose de usos convencionales y más bien incorporando a su registro a diversos grupos sociales y personajes que antes no eran tomados tan en cuenta. Las personas comunes y corrientes, las mujeres de todas las clases y de todas las sangres, las esclavas, los artesanos, los indígenas. Es decir, que sin dejar de tratar a los personajes canónicos de la historia que conocemos, también se han incorporado toda una serie, no solo de héroes y heroínas, sino también de antihéroes y de individuos que pueden ser atípicos, y no solo individuos, sino también biografías colectivas como son las que se muestran en el libro, ¿no? Entonces creo que era una manera, y lo conversamos mucho con Manuel Chus, de ver a las personas que vivieron el proceso de independencia de una manera más cercana, ¿no? Y de cuestionar también estas visiones macroestructurales que a veces nos hacen perder de vista las texturas, contradicciones, particularidades de un proceso tan complejo como la independencia. Es decir, ver la riqueza de las experiencias individuales, su comparación o su contraste con las experiencias colectivas, ¿no? Las reacciones de los individuos frente a lo que estaban viviendo, las estrategias desplegadas para sobrevivir, tomar el poder, ascender socialmente. Es decir, la idea, como ha planteado la microhistoria, de reducir la escala de análisis nos permite ver bajo la lupa estos aspectos y estos elementos, ¿no? Y esto ya se había producido con lo que el historiador inglés Stone llamaba el retorno a la biografía, a la narrativa, incluso al acontecimiento, que precisamente coincide con la crisis de los grandes paradigmas historiográficos y la ruptura posmoderna que lleva a concebir la historia como desde un punto de vista poliédrico, donde se enriquece con diversas perspectivas. Lo que decía Dossé, la historia en pedazos o en fragmentos, ¿no? Y creo que en el libro estas biografías individuales y colectivas nos permiten ver las nuevas interpretaciones y metodologías que permiten acercarnos a otros hechos más allá de las grandes hazañas, de aquellos que llevaron una vida ejemplar y tratar de entender todos estos procesos de cambio, vivencia, experiencia, negociación, resistencia ante el proceso que se iba dando, ¿no? Incluso el juego de las escalas, porque muchos de estos personajes
no se quedan en una microescala, sino que van, como diría Jacques Rebel, en este juego de escalas, de lo regional, lo local, a lo nacional o a lo continental. Voy a pasar rápidamente a hablar de los propios trabajos, porque habría mucho que decir sobre este tema que yo lo abordo en la primera parte o primer capítulo del libro, que lo titulé El abogado, la Rabona, el impresor y otras biografías de la independencia del Perú. Y seguidamente hay un trabajo de Margaret Najarro que traza las trayectorias de vida de dos caciques coloniales en el Cusco. Uno conocido, que es Mateo Pumacagua, personaje central en la escena política cusqueña entre 1780 y 1815, y el otro, Diego Cusihuamán, quien más bien ha pasado desapercibido por la historiografía, a pesar de que su participación también fue bastante relevante. Y entonces Margaret, historiadora cusqueña, traza estas dos historias de vida afectadas por coyunturas políticas muy cambiantes en el Cusco de ese momento, que permite auscultar cómo se comportaron los actores y sociales y políticos, ¿no? Nos hace un poco acordar a vidas paralelas de Plutarco, es decir, cómo podemos tratar a dos personajes, ¿no? El siguiente capítulo está a cargo de Sara Beatriz Guardia y trata sobre Micaela Bastidas, que participa en la rebelión de 1780, que lidera su esposo Túpac Amaru II, y en este capítulo presenta a esta heroína que es muy interesante porque si bien la historiografía la había presentado hasta el sesquicentenario de la independencia como en un papel secundario, luego de ese momento empieza a tener un rol de liderazgo, como ocurre con muchas otras mujeres del periodo de la independencia, sobre todo en regiones donde había una tradición de liderazgo femenino que al momento de la independencia, que abre la participación de las mujeres en diversos ámbitos, hacen que Micaela y las mujeres de la insurrección de 1780 que estudia Guardia aparezcan en la escena militar y política. Seguidamente, Gustavo Montoya traza la interesante trayectoria de un abogado proindígena, Francisco Calero, que desde 1812 va a defender a los que participaron en la insurrección de Huánuco de ese año, y luego de concluida la independencia, este abogado prácticamente que está activo hasta 1830 es un litigante que, como dice Montoya, representa la presencia de estos nuevos actores políticos en la configuración de un nuevo espacio público en regiones más allá de lo que era Lima, ¿no? Entonces, me parece un caso sumamente interesante de este criollo que además pertenecía a los sectores emergentes de Huánuco y que va a querer una independencia dirigida por los propios peruanos. El siguiente capítulo de Víctor Arrámbide reconstruye la vida de Tadeo López, un librero e impresor en tiempos de la Revolución, que es un personaje poco conocido, aunque fue perennizado por Ricardo Palma en su tradición, al igual que el último personaje, Pedro María Luz, un sacerdote estudiado por Rafael Sánchez Concha. Este comerciante limeño, Tadeo López, es fascinante porque actúa en un momento en que la difusión de las ideas y la formación de la opinión pública van a ser armas en la arena política, y en estos momentos la labor de impresores como él va a ser decisiva.
Entonces, estas biografías bien documentadas nos van mostrando otros rostros de los personajes de la independencia. Yendo ya a la década de 1820, que llega la expedición libertadora de San Martín, el trabajo del historiador Hugo Contreras Cruces sobre las mujeres esclavas afrodescendientes que sirvieron como cocineras, lavanderas y enfermeras del ejército va a ser muy ilustrativa de estas mujeres que son movilizadas para la guerra con el fin de proveer alimentación, atención y cuidados. Eran las que se llamaba rabonas, y ahí nos brinda Contreras la trayectoria de varias de estas mujeres que participaron en los ejércitos para lograr su libertad, una libertad que va a ser frágil, limitada y discutible, más que aquella de los soldados afrolibertos. El siguiente trabajo de Elizabeth Hernández estudia la figura de José de la Riva Güero y Sánchez Boquete, que si bien es un personaje que conocemos, su trabajo se basa en una notable biografía que ha publicado recientemente, y ella da un enfoque renovado a este personaje que había sido acusado de traición, si bien va a ser el primer presidente del Perú, y es un personaje de estos que van a buscar, como decía, la independencia liderada por los propios peruanos, y que va a ser pues el conspirador, el que va a cruzar no solo el tiempo de la independencia, sino de la República inicial, y si bien estuvo exiliado buen tiempo por el peligro que representaba, va a estar presente. De ahí pasamos a la figura de Carlos Pedemonte, que es estudiado por Fernando Armas, que lo define como un sacerdote ortodoxo en su postura doctrinal religiosa y un bolivariano. Es un personaje que también tuvo cargos políticos y que, si bien aparece su nombre, no conocíamos con tanta profundidad. Voy avanzando un poco más rápido porque nos gana el tiempo. Dionisio de Haro trabaja una biografía colectiva de ministros, asesores y proyectistas que intervinieron en la creación del Ministerio de Hacienda del Perú entre 1821 y 1826, y en base a los estudios que él tiene, muestra cómo se va organizando las finanzas del naciente Estado peruano, pero con todos sus avatares. En los siguientes capítulos, José de la Puente Brunque estudia la fascinante figura de Manuel Lorenzo de Vidaurre, un aristócrata limeño que tuvo un papel gravitante no solo en la independencia, sino también en la República temprana, y él trabaja sobre todo su papel de jurista, aunque él también fue político y juez en una larga trayectoria, y esta aproximación nos permite ver aspectos menos conocidos de este famoso personaje, al igual que el trabajo de Cristina Maceo, que aborda a Francisco Javier Mariátegui, bisabuelo del intelectual José Carlos Mariátegui, en el periodo en que este es primer secretario del primer Congreso Constituyente. Y también en este caso, Maceo ha desarrollado una completa biografía de Francisco Javier Mariátegui, que está publicada, y en este capítulo nos enfoca un aspecto de su trayectoria que no había sido profundizada, ¿no? Como les decía, cerramos con el padre María Luz de Sánchez Concha, que es un sacerdote que termina refugiado en el Real Felipe del Callao, o sea que nos lleva al fin de todo este proceso,
Y si bien son figuras diferentes, con trayectorias diferentes, yo creo que es importante aproximarnos y desarrollar estas biografías que nos permiten ver elementos antes no vistos, evidenciar las contradicciones en el seno de los propios grupos sociales a los que pertenecen, mostrar también las fisuras entre mito, falsedad y realidad en la construcción de la imagen de estos personajes. Dos de ellos fueron recogidos por las tradiciones de Palma y la gente se ha quedado con la imagen que dio Palma. Entonces, la idea del volumen ha sido mostrar la complejidad del proceso de independencia a través de quienes lo vivieron. Y en este caso, para nosotros es un honor poder tener este libro en una colección que no solamente ya se ha presentado el 24 en un lanzamiento muy exitoso en España, sino que tiene no solo un gran presente, sino un gran futuro. Muchas gracias a todos, a Ramiro, a Manuel por acompañarnos esta tarde y a todo el público que nos está siguiendo en esta presentación. Gracias. Bicentenario del Perú,